Muy buenas tardes mis queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot. Para las finanzas vamos a hacer la lectura para el signo de Acuario. Lectura del mes de mayo, que empieza en mayo pero no termina en mayo, no tiene fecha límite, ya que esto es energía y tratamos de que a las personas cada una en su individualidad le llegue en el momento que lo necesite. Por más que sean del mismo signo, tenemos que tener en cuenta siempre que somos eh, distintos, tenemos distintas cartas natales, distintos ascendentes. Eso nos hace individuales aunque estemos viviendo la misma energía. Obviamente no todos van a estar en, este, en esta situación, son millones del mismo signo, pero aún los que están, lo viven a su forma, la misma energía con historias distintas personajes distintos, aunque similar. Si no se encuentran en esta lectura, a pesar de todo, de tratar de eh, ustedes mismos también ubicar lo que yo leo en su situación, van al canal y hasta cuatro meses atrás, sección videos, todos los, todos los meses está todo el zodíaco completo. Y ustedes pueden buscar en cualquiera de esas situaciones porque puede haber... Otra situación que sea la más adecuada para ustedes en el momento, ¿sí? Eh, ya que, como les dije, son situaciones distintas. Y unos las viven ahora, otros más adelante. Todos esos están vigentes, esas lecturas. Y para algunos está sucediendo ahora la lectura que hice el mes pasado, hace dos o hace tres. Así que, bueno, adelante a buscar. Y también buscar su signo ascendente. ¿sí? Si lo necesitan. Bien. La carta que los representa, que es la carta eh, del colgado, me dice que están en un momento de transición, un momento donde parecen sentirse, esto es económico, estamos hablando de lo económico, aunque ninguna de las lecturas que hago, aunque hable de, la, de amor o lo que sea, este se, está separado de lo demás, ya que nosotros somos un paquete de cosas, ¿sí? unas es, podemos invocar más una cosa que otra, pero de todas maneras eh, estar todo entrelazado. Un periodo de transición donde ustedes pueden sentir que están como estancados, pero no lo están, ¿sí? Es una sensación, es como que por alguna razón algunas cosas quieren hacer y no les salen, y eso hace que se sientan como quietos, como si estuvieran colgados de un pie atados que no pueden movilizarse ven que la figura es atada de un pie no del cuello o sea que no está ahorcado está colgado y simplemente puede desatarse cuando quiere es más la sensación de ahogo de ahorco que tiene es de su propia mano es el mismo que se está apretando en realidad es un momento para que el universo te aquieta para que puedas ver otras perspectivas distintas, para que puedas ver algo que si estás en pleno movimiento no lo vas a ver. De esta manera, con, teniendo un poco de freno, de quietud, teniendo un poco de quietud, tienes la oportunidad de ver lo que no ves en pleno movimiento. La carta que cruza, ¿qué es lo que tiene que trabajar? Hay una decisión aquí. Una decisión que tienes que tomar para empezarte a mover, para mejorar. Y esta decisión, si bien estamos hablando de finanzas, tiene que ver con sentimientos. Es lo que le decía, eh, que todo está entrelazado, ¿verdad? Algo aquí que hace que te cueste decidir por algún sentimiento que puede ser eh, hacia parientes, padres, hijos, hermanos, eh, compañeros de vida. Es decir, Tú piensas que la decisión que vas a tomar afectará a la persona, a alguien que tú quieres. Y por eso te está costando. Pero es una decisión que tienes que tomar para poder avanzar en lo económico. ¿Mm? Mira, aquí tienes, viniendo de mayo para acá, al principio de mayo para acá, te sentiste muy independiente, muy como que lograbas lo que querías, que estabas en el puesto que querías. Manejabas tus situaciones, estaba todo bien. Pero luego viene como que quieres avanzar hacia algo más. Es como que ya esa situación, por más que te sintieras así en el trabajo, no te está sirviendo. Hay algo más que quieres hacer, hay algo a donde quieres llegar, hay algo que quieres mejorar, o te quieres cambiar de trabajo por alguna razón. También, también, perdón, también. El hecho de que te cueste cambiar te cueste decidir puede tener que ver con esto es decir si quieres cambiar de trabajo más allá de que puede ser que tu, que tu decisión afecte a personas queridas puede ser que también tú tengas afectos por tus eh, las personas que te contrataron a ti o con quienes estás trabajando y te cueste mucho dejar eso más que nada por afectos pero necesitas cambiar para mejorar tal vez allí te sientes un poco estancado, o estancada por alguna razón, y necesitas irte, pero te, los apegos son los que te hacen demorar esta decisión. Esto es lo que viene de afuera y cómo reaccionas tú. De afuera viene una energía de justicia, es decir, algo se va a mover, algo se va a equilibrar, alguien se va a comportar contigo de una manera muy justa y equilibrada, ¿sí? o una situación te trae ese equilibrio a tu vida, ese equilibrio que estás buscando. De irte a un lugar tal vez que ganes mejor, porque estás necesitando eh, encontrar otra cosa, estás necesitando avanzar, ganar más por alguna razón. No te alcanza lo que estás ganando y necesitas moverte, quieres hacer algo más. El universo te va a traer eso que necesitas: eh, una justicia. Igualmente, lo que te atraigan eh, a ti no te va a resultar muy claro, es como que tienes algunas dudas. Eh, tal vez un ofrecimiento que te hagan o algo nuevo que pueda ser justo lo que tú necesitas pero como que en un principio tú no estarías captando eso así lo estás viendo como algo dudoso. después aquí después aquí la mente y el subconsciente nos dice que en la mente estás buscando tu verdad interior estás tratando de escarbar en tus sentimientos en lo que quieres, para tener claro qué es lo que quieres antes de moverte. Eso me parece correctísimo. Lo que está en el subconsciente es como sentimientos de tener que crecer más. Crecer más como persona, completa, como, como un ser espiritual y, y maduro. O sea, necesitas crecer, aprender algunas cosas. Sientes que te hace falta avanzar un poquito más en crecimiento personal. Después, las últimas. Eh, son el desarrollo, que no es para todos, ¿no? como siempre explico, la carta nos cuenta hacia dónde va la mayoría, nunca todos se agarran para el mismo lugar, obviamente, por lo que hablamos de la individualidad en un principio. La carta va a captar hacia dónde está caminando la mayoría, hacia quien energía se orienta y mira, tú aquí vas a dejar algo atrás, sí o sí, hay un nuevo ciclo, esto es definitivo para muchos de ustedes. Así que van a tomar esta, van a dar vuelta a esta carta al final, van a tomar esta decisión, y entonces, después que tomen esta decisión, ya termina este periodo de transición en el que ahora están como estancados, midiendo qué van a hacer. Se van a decidir por cortar, por dejar atrás lo que tenían, con la idea de un nuevo ciclo, de comenzar un nuevo ciclo, y la carta les está diciendo que ese nuevo ciclo es muy próspero. Es un ciclo donde ustedes van a encontrar realización, van a encontrar todo lo que ustedes querían. Así que a moverse. Lo que están pensando en cortar con algún trabajo y les cuesta por alguna razón de apegos, bueno, eh, a ver, si uno se lleva bien con las personas, puede tener un, seguir teniendo una relación con esas personas amistosas. No necesariamente te tienes que ver obligado a trabajar donde no te sientes bien o donde no te alcanza lo que estás ganando si encuentras otra cosa mejor que para ti es superarte ves te vas a superar te vas a, vas a asesorarte a madurar y vas a ir hacia otro ciclo mucho más avanzado donde tienes todo lo que necesitas pues bien vamos adelante